Los misterios del continente africano parecen no tener fin. Sus densas selvas han dado lugar a diversas leyendas de encuentros con salvajes criaturas desconocidas, las cuales muchas veces presentan características prehistóricas que, según la ciencia, sería imposible que aún vivieran en nuestro planeta. La criptozoología los llama neodinosaurios, posiblemente nuevas especies que manifiestan características fenotípicas de animales extintos. En la provincia de KwaZulu-Natal, en Sudáfrica, se dice que habita una de estas bestias y es llamado por los nativos como Silwane Mansi. El nombre Silwane Mansi, en lenguaje bantu, significa animal acuático desagradable. Es descrito como una gran bestia cuadrúpeda que habita en ríos y estuarios. Tiene una piel escamosa como la de un reptil. Su cabeza es pequeña, similar a una tortuga, un poco abultada en la frente, con dos orejas o cuernos sobre la cabeza y una mandíbula alargada y plana. Su cuello es de una longitud mediana y proporcional al cuerpo, a diferencia de otros críptidos que tienen el cuello muy largo. De igual manera, posee una larga y pesada cola. Sus patas dejan huellas en el barro de tres dedos, de 40 centímetros de largo por 13 centímetros de ancho, aunque se cree que la criatura podría ser herbívora, alimentándose de algas y frutos que se dan en la selva alrededor de los ríos. Se cree que también podría comer peces pequeños. Además, este animal sería muy territorial, atacando si siente que están invadiendo su territorio. Aunque se cuenta con varias leyendas del Silwane Mansi por parte de varias tribus de la región, solo existe un reporte reciente de avistamiento de esta criatura. Ocurrió en el año 1937, cuando Aleko Elilius se encontraba en la desembocadura del río Mofolosi y el mar, en la provincia de KwaZulu-Natal. El hombre quedó sorprendido al ver una enorme bestia que describió similar a un gran dinosaurio herbívoro, que se desplazaba por la orilla y entre el barro, buscando alimento. La criatura se perdió entre la densa selva y el hombre se dirigió hacia el lugar donde la había visto. Allí encontró varias huellas de tres dedos. La primera mención del Silwane Mansi fue en la revista True Magazine del mes de julio de 1944, en un artículo llamado "Yo vi un monstruo en el lago Umfolosi", escrito por el propio testigo Aleko Elilius. Posteriormente, en la revista Fate de diciembre de 1967, el criptozoólogo Ivan T. Sanderson escribió otro artículo llamado "Ese monstruo olvidado, el viejo tres dedos", donde retomaba la historia de Lilius y su encuentro con el Silwane Mansi. Lamentablemente, los artículos originales no son posibles de conseguir actualmente, pero narran la historia que previamente escuchamos. Aún así, existe un tercer artículo que hace mención a esta bestia y fue publicado en la revista Pursuit, volumen 9, número 1 de enero de 1976. El artículo dice lo siguiente: Algunas notas de campo sobre neodinosaurios africanos, por James Powell.
En el capítulo 2 de Mortins, titulado Tres Dedos Modelo A, Iván Tess Anderson analiza informes de Zululand, Sudáfrica, sobre un tipo de animal anfibio, posiblemente neodinosaurio desconocido, llamado localmente Silwane Mansi. En enero de 1973, mientras participaba en la segunda reunión del trabajo de grupo de especialistas en cocodrilos de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y Recursos Naturales, pasé 10 días en el campo de Zululand, en la reserva de caza de Endumu y Santa Lucía. En ese momento, interrogué a varios miembros del personal de la Junta de Parques de Natal, todos hombres que conocían la zona desde hacía mucho tiempo, sobre este asunto del Silwane Mansi. También hablé con un intérprete, con varios africanos locales, en su mayoría tongas. Los resultados de estas entrevistas se pueden resumir de la siguiente manera. Pronunciación: Silwane Mansi podría transcribirse fonéticamente como Silwane Mansi. No hay un sonido vocálico distinto entre la sibilante inicial y la letra I, mientras que la A es increíblemente pronunciada. Todos mis informantes lo pronunciaron de esta manera. Significado: Silwane es un sustantivo. Cuando le pregunté a un informante tongano qué significaba, respondió: animal que no es agradable. Mi intérprete me explicó que el término puede aplicarse a cualquier animal que sea de alguna manera peligroso, repulsivo o desagradable, así sea un león, un cocodrilo, un tiburón, una cobra o un dinosaurio, podría llamarse Silwane. No así un cachorro o un gatito. Cuando un bantu se refiere a un animal como Silwane, implica que tiene algún tipo de sentimiento negativo hacia él. Mansi es un adjetivo y significa simplemente acuático, del agua o perteneciente al agua. Así, Silwane Mansi podría traducirse idiomáticamente como monstruo acuático. En la práctica, el término generalmente se refiere al cocodrilo, Crocodilus niloticus. Existe otra palabra bantu para cocodrilo. Sin embargo, cuando un zulú o un tongano dice Silwane Mansi, se entiende que quiere decir cocodrilo, a menos que el contexto indique lo contrario. Tradiciones. Lo más cercano que estuve en todas mis preguntas de una tradición que se pareciera remotamente al relato de Tres Dedos fue el siguiente mito tongano. En el principio, solo había un cocodrilo en el mundo y vivía en el mar frente a la costa de Zululand. Era realmente un cocodrilo gigantesco, tan grande que desde la punta de su hocico hasta la punta de la cola se extendía desde Endumu, en la frontera con Mozambique, hasta el sitio de la actual ciudad de Durban. En otras palabras, alrededor de 402 kilómetros. Por supuesto, se lo llamaba Silwane Mansi, como todos los cocodrilos. Luego, un día, por razones que se perdieron en la traducción, este abuelo de todos los cocodrilos se fragmentó en miles de cocodrilos más pequeños. Estos abandonaron el mar y remontaron los ríos de Zululand, donde se convirtieron en los antepasados de los cocodrilos que se encuentran allí hoy en día. Esta información, aunque en gran medida negativa, se deriva de investigaciones muy limitadas y no prueban ni refutan nada. No la encontré, por lo tanto no está allí. Es un clásico entre las falacias. En el artículo Ese monstruo olvidado, el viejo Tres Dedos, de 1967, se ha rescatado que el criptozoólogo Iván Tess Anderson especuló que el Silwane Mansi podría ser una especie sobreviviente de hadrosaurio. Estos dinosaurios de pico de pato vivieron durante el periodo Cretácico. Los fósiles de diversas especies habían sido encontrados en la Antártida, Asia, Europa y América, pero nunca se había reportado en África hasta el año 2021. El primer hadrosaurio descubierto en África es el Acnavia odysseus. Se calcula medía 3.5 metros de largo y podía tener algún tipo de cresta en la cabeza.
Hasta el momento, no se tienen más reportes del Silguanemansi, pero no deja de ser curioso que en 1937 alguien aseguraba haber visto una criatura similar a un hadrosaurio en África. Además de que en 1967, un criptozoólogo sugiriera que tal vez uno de estos dinosaurios de pico de pato pudiera haber estado sobreviviendo en aquel lugar, para luego ser descubierto el primer fósil de hadrosaurio en el año 2021. ¿Acaso los pobladores de esta región habían visto una criatura similar, o estamos ante una nueva especie que podría estar manifestando características de animales extintos?